El Partido Socialista ha criticado la información que ha ofrecido la Alcaldía en referencia a la financiación de las obras de remodelación de la Casa de la Cultura, detallando que el proyecto cuenta con subvenciones del Gobierno Central, la Diputación y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía subvenciona lo que es el 75% de los materiales y la Diputación Provincial subvenciona el 25% restante para los materiales. Pero es que, por otro lado, es la Junta de Andalucía la que subvenciona también el 100% de lo que es la mano de obra. Estamos hablando de una inversión total de 119.239 euros que vienen a coin a parar con esta, con este programa de la antigua ESA, más conocido por todos ustedes como el Plan de Fomento Agrario. La secretaria socialista ha pedido de igual forma que se especifique que las contrataciones del Plan contra la Exclusión Social se realizarán con una subvención de la Junta de Andalucía para tal fin. La Junta de Andalucía este año ha hecho una inversión bastante importante en nuestro municipio, que no le quepa la menor duda a los vecinos y vecinas de Coín, que desde luego el Partido Socialista siempre va a querer más, porque estamos defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de Coín. Pero desde luego lo que sí le pido yo es al señor alcalde que con el mismo ahínco y con la misma rotundidad que le pide a la Junta de Andalucía financiación a los ayuntamientos, que es la administración más cercana para la ciudadanía, que lo haga también con el Gobierno Central del Partido Popular de Mariano Rajoy. Agüera ha defendido además que el fondo que ha dispuesto la Junta al Plan contra la Exclusión Social de Coín no corresponde al incremento en la participación en los tributos de la comunidad autónoma que debería haber percibido el Ayuntamiento este año. Que deje de decir que este dinero que ha venido a Coín se lo ha quitado el Gobierno andaluz al Ayuntamiento, cosa que no es cierta. Este dinero ha venido al Ayuntamiento y estos dineros vienen de los fondos de participación de los tributos de las comunidades autónomas.